para mí ser socio de Babbel significa, lo primero, un gran reconocimiento. Es un placer que me hayan nombrado como socio, bueno, primero asociado y luego socio, y la verdad es que, bueno, pues un agradecimiento muy, muy grande. Cuando me enteré que iba a ser asociado, de repente me saltó como el aviso de que Rafa López, el anterior director general, pues me estaba escribiendo por el chat de la empresa y, bueno, pues me llamó, se lo cogí, estuvimos hablando un rato, me dio la noticia y, bueno, pues la verdad es que fue una gran sorpresa, no me lo esperaba. La verdad es que es gracioso porque siempre me acuerdo de mi primer onboarding, que Salvador, pues justo nos estaba explicando el tema de los socios y yo lo veía como muy lejano, pero bueno, también nos dijo como que iba a ser, que todavía nos quedaba tiempo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en ese momento no, pero bueno, pues ahora ya que llega al final del camino, pues ahora sí me lo creo. Para mí, ser socia de Babbel representa un gran reconocimiento, un voto de confianza y un enorme orgullo de ser parte de esta familia que es Babbel. Especialmente por haber sido la primera socia no española con los compañeros que han sido elegidos socios después de mí en Portugal, en Marruecos. Creo que representamos una nueva generación de socios de Babbel y el crecimiento y la apuesta por el negocio internacional. Cuando recibí esta noticia, en la realidad ya la esperaba, porque esto ha sido un objetivo desde que me incorporé en Babbel. Pero es siempre un momento muy ilusionante cuando recibes una llamada y te comunican que ya es socio. Ha sido muy emocionante y un gran orgullo para mí.